El concepto de buscando la toma nace inspirado por los surfers, digamos. Tengo varios amigos que surfean y algo que siempre me inspiró muchísimo de esa cultura surfer, por así decirlo, es que buscan la ola, guacho. Y es eso, uno lo hace para buscar la toma. Como los surfers buscan la ola, bueno, yo estoy ahora buscando la toma. Bueno, ¿cómo están, amigos? No saben cómo los extrañé. Ahora sí, volvemos a las cámaras un poquito, volver a filmar y a crear esto que tanto nos gusta. Hoy estamos en el episodio 1 de Buscando la Toma. Nos vamos a ir de aventura al Toro, que queda en Mallorca, aquí en la isla. Muy, muy lindo. A unos aproximadamente, creo que estaba como a 20 kilómetros de Palma. Así que ahora estamos en la plaza de las estaciones. Miren lo que es esto. De las cosas más lindas de perderse es encontrar estos paisajes. Mirá lo que es esto. Nuestro favor, de a poquito, un pelín así, disminuyó el viento, así que eso se agradece, porque el único problema del dron no es despegarlo cuando hay viento, sino es aterrizarlo. Ese es el problema, porque después de despegarlo lo prendés, tirás para arriba, palanquita, a tope y sube. Es un toque eso. El problema es cuando tenés que aterrizar, que lo tenés que aterrizar en mano. Ahí es cuando se pone complicada la cosa. Y bueno, acá creo que ya llegamos. No, boludo. ¿Qué carajo? Bueno, estamos en la punta del Toro. Mirá esto, guacho.
de todo, no hay nadie. No, estoy literalmente solo. No hay nadie, olvidaste. Y acá, esta es la toma. Estamos bien centrados en el medio. Bueno, de verdad que estoy muy contento con este primer episodio de Buscando la Toma, en donde el objetivo prácticamente era este, era moverme, poder mostrarles un lugar y ir a buscar la foto, guacho. Era más que nada eso, que uno a veces se tiene que obligar a buscar la motivación porque no... Uno no puede estar todo el tiempo motivado, uno tiene que hacer las cosas aunque esté triste, aunque esté desmotivado, aunque no lo quiera hacer, uno tiene que igual es ir y hacerlo. Así que de verdad muchas gracias por el aguante siempre, a todos los que siempre me han ayudado compartiendo las fotos, todo esto es más que nada para sentir que viajo con mis amigos y espero que les haya gustado el primer episodio. Estoy quedando sin aire, macho. Tengo que volver ya para casa. Gracias.